El conductor Raúl Araiza y yo tenemos algo en común. A los dos nos va muy mal en el amor. La diferencia es que los amoríos de Raúl Araiza son públicos y los míos son tan inexistentes que ni siquiera yo sé de ellos. El día de hoy, a pesar de que se veía tan enamorado, Raúl Araiza confirmó que terminó su relación con Margarita Vega. El 21 de julio del 2021, Raúl Araiza dio a conocer su relación con la colombiana. Esta relación surgió a menos de 4 meses de haber terminado su noviazgo de 1 año con su compañera de show, María Amelia Aguilar. Desde el momento en el que Raúl y Margarita dieron a conocer su relación, los señalamientos no pararon. La cosa es que Raúl Araiza es 20 años mayor que Margarita. Ellos justificaron su amor públicamente y aseguraron que pese a todo pronóstico, ellos durarían para toda la eternidad. Ambos dijeron que la edad no importaba, pero al parecer fue precisamente la edad lo que los separó. El actor de 57 años de edad hoy le reveló a la revista TV Notas que efectivamente él fue quien terminó su relación con Mara, porque efectivamente los 21 años de diferencia que existen entre ambos sí pesaron. Con sus propias palabras, para esta publicación Raúl Araiza mencionó: "A estas alturas de la vida lo que menos uno quiere es que lo estén regañando o cortando su libertad. Hoy quiero estar más tranquilo en todos los aspectos de mi vida, así que tenía que tomar una decisión. No tuvimos conflictos, pero sí diferencias en proyectos de vida". Raúl Araiza, quien es 21 años mayor que Margarita, dio a conocer que su expareja quería vivir cosas que él ya vivió hace mucho tiempo. Por ejemplo, el ser mamá. Entonces Raúl mencionó que él no podía negarle esas experiencias, nada más porque él ya las obtuvo. Según Raúl Araiza, esta fue una de las principales razones por las cuales él terminó con Mara. Con sus propias palabras, él mencionó: "Preferí que lo nuestro llegara a su fin de la mejor manera, pues Mara es una mujer maravillosa y por eso me duele mucho esta ruptura. Queríamos cosas diferentes y yo ya no quiero eso en mi vida. Lo mejor era separarnos y dejarla volar. Me quedo con todos los maravillosos recuerdos. Ella me insistía en que quería casarse y ser mamá, pero yo ya no quería". Con toda la sinceridad posible, Raúl Araiza le comentó a la revista que él mismo le dijo a Margarita que no le podía dar hijos porque pues él ya está operado. Al parecer, durante las últimas semanas de su relación, la diferencia de edad que existe entre ambos salió a relucir y esto, por supuesto, hizo que su relación terminara. Lo raro es que apenas en fin de año, Raúl Araiza viajó a Colombia con su novia para conocer a toda la familia. Por lo mismo, se aseguraba que esta relación iba muy en serio. Esta es una de las tantas relaciones fallidas que ha tenido el conductor de hoy. Después de la separación tan pública que tuvo con su esposa, Fernanda Rodríguez, en octubre del 2019. Con Fernanda, Raúl estuvo casado más de 24 años. Pero en ese momento hubo un sinfín de escándalos, asegurando que Raúl le ponía el cuerno, a pesar de que ya tenían 2 hijas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.